Hola, en este tutorial voy a cambiar la cremallera de un pantalón vaquero. Como veis, esta cremallera está rota, tiene aquí los dientes rotos y la vamos a cambiar. Lo primero que tengo que hacer es quitar la cremallera. Tengo que descoserla por aquí por la cintura, en este lado igual, y también levantar lo que es el pantalón, esto de aquí, lo tengo que desmontar todo. Empiezo a quitarla. Ya he quitado la cremallera, esta parte de aquí la he levantado, como he dicho antes. Esta es la nueva cremallera. Primero la abro, me voy a este lado, meto la cremallera por aquí y en la cintura sujeto con un pespunte. Después voy a este lado, la meto bien y ahora le paso el pespunte por aquí en la máquina de coser. Cuando ya tenga este lado cosido a máquina, me voy al otro, en la parte de atrás, la otra parte de la cremallera. La sujeto aquí arriba bien, el tope que llegue al tope de la cintura, y por aquí atrás, levantándola, paso un pespunte, sujeto esta parte de aquí. Y después me voy fuera y le paso unos pespuntes por aquí. Y lo último, la forma que tiene aquí la cremallera. Ahora paso a la máquina de coser y voy haciendo los pasos que acabo de decir. Ya tengo la cremallera nueva, como habéis visto la he cortado porque es más larga. Y con estos pespuntes que lleva aquí abajo, le sirve de tope, así no se va lo que es el pincho. Los hilos que sea del mismo tono que el vaquero, hilo del torsal. Y la aguja que sea 100-120 para poder coser bien. Y si te ha gustado este vídeo, dale me gusta, no olvides suscribirte y comparte en las redes sociales.